cuarto antes le quitaban mucho algo que se llama ketorolaco, por lo de problema de ciática. Bueno, dice, ¿cómo es el cuerpo, verdad? Insisto, ¿cómo es el cuerpo? Actualmente, antes llevaban los dos, no recuerdo cómo se llamaba, después lo cambiaron a ketorolaco, justamente era más fuerte. Pues ya mi cuerpo, de tanto que se le ha aplicado ese medicamento, ya no lo acepta. O sea, vaya, lo inyecto y el dolor continúa. Y ahí sigo trabada. ¿Por qué? Porque mi organismo ya se acostumbró. Entonces no tiene caso, no tiene caso, que al momento de sentir yo un dolor ya, en mi problema ya se está. Que diga, pues no voy a inyectar el ketorolaco, es lo que me daban últimamente. Pues sí, ya sé que no me hace nada. ¿Para qué le doy a mi organismo medicamento que no me va a quitar el dolor y que, sin embargo, sí me puede traer un problema futuro? Como tristemente escuchamos la historia de uno de nuestros radioescuchas cuando abordamos el tema de la cirrosis, ¿recuerda? Él dijo que mi esposa actualmente padece cirrosis, pero ella no está tomando medicamentos. Le dañó su hígado por los medicamentos tan fuertes que tomaba, porque mi gran